Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Matemáticas para la carrera de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre un truco importante. Había un matemático hace varios años que, ante la pregunta de a qué se dedican los matemáticos, contestaba invariablemente: se dedican a hacer bromas pesadas y trucos baratos, ¿no? Entonces, este truco no es un truco barato, pero es un truco muy importante que nos puede sacar de algunos líos interesantes. Es llamado el truco de del hospital. Aunque en los libros lo van a encontrar como la regla del hospital, lo cual es medio equivocado, ¿no? No es exactamente una regla, porque no se cumple para cualquier caso. Entonces, yo no me creo eso de que las reglas tienen excepciones. No, las reglas son reglas, y si tienen excepciones es que no era una regla, ¿no? Entonces, no es una regla, es un truco. Es un truco muy útil. Y además no se le ocurrió al hospital, se le ocurrió a uno de los Bernoulli, que mantenía correspondencia con L'Hôpital, pero finalmente quien lo publica es L'Hôpital, y pues él fue el que se quedó con el crédito. Entonces, más bien deberíamos llamarle, en lugar de regla de L'Hôpital, el truco de Bernoulli. Pero bueno, con esas salvedades, vámonos a estudiar un poco ese truco de L'Hôpital. ¿De qué va a ir? No sé si se acuerdan que teníamos unos tipos de límites que estaban indeterminados, ¿no? Cuando teníamos, por ejemplo, un cociente en el que la función denominador tenía límite igual a cero. Entonces ahí decíamos, pues no podemos decir mucho. Ahora, el truco del L'Hôpital, cuando funciona, nos puede decir cuándo ese límite existe, aunque sea una indeterminación de esa especie, ¿no? Entonces, vamos rápidamente al pizarrón y continuamos con esta discusión. Ok, entonces, antes de continuar, quisiera revisar rápidamente un par de resultados que son el fundamento matemático de esto que vamos a hacer, ¿no? Primera cosa, es importante que, sobre todo lo que hicimos la vez pasada y la anterior, estamos suponiendo que f es una función continua en el dominio, en su dominio, ¿no? Todo su dominio. Primero, estamos suponiendo que su dominio es un intervalo, es decir, un conjunto de la forma a menor que x menor que b, ¿no? Es un intervalo abierto. Ahora, si estuvieran en un intervalo cerrado, si f es continua en el intervalo cerrado a menor igual que x menor igual que b, entonces podemos decir algo aún más.
X estrellita es un punto crítico. Entonces, F alcanza, el único punto crítico de F en ese intervalo, entonces alcanza un valor extremo, ya no local, sino global, en esa X estrellita. Ok. Y lo que se dice es que este es un teoremita. Más en general, que si F es continuo en un intervalo cerrado, entonces va a alcanzar sus valores máximos y mínimos, y que esos dos valores máximos y mínimos o bien son puntos críticos o bien son los extremos de la función. Es decir, este es el segundo teorema. Si F es continua en el intervalo cerrado, entonces existen, digamos, M mayúscula y M minúscula dentro del intervalo, incluyendo los extremos, tales que F en M es máximo global y F en M mínimo global. Entonces podrían ser incluso los extremos, ¿no? Ok. Vale. Entonces, el otro teorema importante se llama el teorema del valor medio. Y el teorema del valor medio lo que dice es que si F es continua en un intervalo cerrado, ¿no? De esta forma, entonces existe, es continua ahí y es derivable en el intervalo abierto, es decir, podría no existir la derivada en los dos extremos, entonces existe C dentro del intervalo abierto, tal que F de B menos F de A sobre B menos A es la derivada de F en C, ¿no? Entonces es una especie de promedio. Ok. Vale. Entonces, este resultado tiene dos generalizaciones. Uno es el llamado teorema de Cauchy, que ahorita vamos a revisar rápidamente. Y el otro
es el truco de Bernoulli, el truco de la regla del L'Hôpital. Entonces, vamos a ver. Podríamos pensar, a ver, vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a tomar f de x igual a x cuadrada más 2x y queremos encontrar los valores c entre 1 y 2, tales que la derivada en c va a ser f de 2 menos f1 sobre 2 menos 1. Y realmente es un problema bastante sencillo porque es nada más sustituir y vamos a tener una ecuación lineal, una ecuación, perdón, algebraica. Sí, va a ser lineal. La derivada de la f en cualquier x es 2x más 2 y f en 1 es 1 más 2 que son 3 y f en 2 es 4 más 4 que es 8. Entonces queremos encontrar los puntos c's, tales que 2 por c más 2 es igual a 8 menos 3 sobre 1, ¿no? Que son 5. Es decir, los puntos donde 12 es exactamente 5 menos 2, que es exactamente 3. Es decir, que C va a ser 3 medios. ¿No? De este lado tenemos una recta, de este lado un numerito. Entonces, solamente la C va a ser un único numerito. Otra aplicación de esto es lo que los criterios que estuvimos viendo para decidir cuándo la función es creciente o decreciente y también los criterios de segunda derivada dependen fuertemente de este resultado del valor medio. Ok. Entonces todo lo que vimos de graficación descansa en este resultado matemático que parece medio inofensivo, pero no lo es tanto, ¿no? Vale. Entonces, el teorema de Cauchy ya medio había mencionado alguna vez a Cauchy, un matemático francés de la época de la Restauración. Entonces, el teorema del valor medio de Cauchy nos dice, si tienes dos funciones, f y g son funciones continuas en un intervalo cerrado, y derivables en el abierto, entonces existe una C en el abierto, es decir,
que no incluye ni a A ni a B, tal que F en B menos F en A por la derivada de G es igual a G en B menos G en A por la derivada en F, en C, ¿no? Ahora fíjense lo que está diciendo este resultado. Si esto pasa, entonces podemos plantear lo siguiente: F de B menos F de A sobre G en B menos G en A va a ser G prima en C, perdón, F prima en C sobre G prima en C, ¿no? Ahora, fíjense que esto es lo mismo que escribir F de B menos F de A sobre F de si es continua, perdón, la derivada, entonces si F es continua, entonces esto lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a c de f en x sobre g en x. Y en esto es donde descansa la regla del L'Hôpital. Entonces, el truco de Bernoulli o de L'Hôpital Bernoulli tiene digamos, no es el autor L'Hôpital original, pero es el que lo publicó, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos F y G derivables en A y B. La G prima en X es distinta de cero para cualquier X en A, B. Y entonces supongamos que el límite de F en X cuando x tiende a un valor a es igual al límite cuando g de x de g de x cuando x tiende a y es exactamente 0. Lo que nos dice este truco de L'Hôpital Bernoulli es que nos podemos fijar en vez de la f, nos podemos fijar en la derivada, perdón, este es el límite cuando x tiende a de f prima en x sobre g prima en x, suponiendo que ese límite existe, ¿no? Siempre que el límite de f prima en x sobre g prima x cuando x tiende a sea igual a algún número real, ¿no? Ok,
Y lo mismo cuando esta es infinito, también se cumple este trucazo de de L'Hôpital y Bernoulli, ¿no? Entonces vamos a hacer un par de ejemplos donde aplicamos la regla de L'Hôpital. Ya teníamos algunos algunos ejemplos, ¿no? De límites que no podíamos calcular del todo. Vamos a ver algunos. Entonces vamos a empezar con el límite. Entonces, ejemplo 1. El límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 sobre x sobre 2. En estos ejemplos no necesariamente vamos a usar la regla de L'Hôpital. Ahorita vamos a ver qué nos dice la regla de L'Hôpital, ¿no? Porque en los dos es tanto el numerador como el denominador, el límite es 0 cuando x se aproxima a 2. Pero fíjense que aquí podemos simplemente escribir esto como, perdón, x más 2 por x menos 2 sobre x menos 2. Esta y esta se van a ver al mago, y entonces esto es el límite cuando x tiende a 2 de x más 2, que es exactamente 4. No tuvimos que hacer más. Ahora, si usáramos regla de L'Hôpital, ¿qué nos dice L'Hôpital? L'Hôpital Bernoulli. Que el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 sobre x menos 2 es el límite cuando x tiende a 2 de 2x sobre 1, que es el límite cuando x tiende a 2 de 2x, que es exactamente 4, ¿no? Entonces, la misma información. No necesariamente tenemos que usar la regla de L'Hôpital, pero ahí está el camino. A ver, otro ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a 1 de e a la x menos e sobre x menos 1. Estas de acá arriba son funciones trascendentes. Bueno, primero, cuando x tiende a 1, e a la x menos e tiende a 0 y x menos 1 tiende a 0 también, ¿no? Entonces es candidato a que le apliquemos la regla de L'Hôpital siempre que los dos sean continuos en el intervalo que nos interesa. Que lo son, ¿no? Ahí no hay ningún problema. ¿Cuál es el asunto que diferencia estos dos ejemplos? Es una función racional. Entonces, el denominador y el numerador son polinomiales. Y entonces podemos intentar reducir esas dos polinomiales de alguna manera algebraica para librarnos de la indeterminación. En este caso no se va a poder porque el numerador es una función trascendente, ¿no? Entonces vamos a ver, aplicando la regla de L'Hôpital, L'Hôpital Bernoulli, este es el límite cuando x tiende a 1 de la derivada de este de acá, que es e a la x, y esta, como es una constante, pues
deriva a 0 y la de abajo deriva a exactamente a 1. Entonces este es el límite cuando x tiende a 1 de e a la x, que es exactamente e. Ahí está. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Igual así de fácil. Igual lo vamos a hacer con Bernoulli. El límite cuando x tiende a 4 de e a la x menos e a la 4 sobre x menos 4 es 0. Tanto el límite del numerador como el del denominador. El numerador es una función trascendente, entonces vale la pena derivar y aplicar el truco que estamos estudiando, ¿no? Este es el límite de cuando x tiende a 4 de otra vez e a la x sobre 1, que es el límite cuando x tiende a 4 de e a la x, y como la exponencial es continua, esto es simplemente e a la 4. Ya. Ahora, vamos a tomar ejemplos de límites que tienden a 0, ¿no? De cuando x tiende a 0, ¿no? Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 de el logaritmo de 1 más x cuadrada sobre x a la cuarta. Entonces, este de aquí arriba tiende a el logaritmo de 1, que es 0, y este de acá abajo va a tender a 0, ¿no? Entonces podemos aplicar la regla de Bernoulli, el truco de Bernoulli, L'Hôpital, y vamos a derivar esto, es por regla de la cadena, es la derivada del logaritmo en 1 más 2 más x cuadrado por la derivada de 1 más x cuadrado, que es 2x, ¿no? Esto por 2x y esto sobre 4x cúbico, ¿no? Esto es 2x sobre 2x que multiplica a 2x cuadrada por 1 más x cuadrada, ¿no? Estos dos se van a ir a ver al mago y nos quedamos con, perdón, aquí me estoy comiendo el límite, cuando x tiende a 0, y aquí también, límite cuando x tiende a 0 de esta cosa, es el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 2x cuadrada por 1 más x cuadrada. Entonces, cuando x tiende a 0, esta cosa se va a 0, significa que esto crece, diverge a infinito. Algo parecido puede ocurrir con, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x sobre x menos 1 al cubo. Esto es el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x sobre 3 por x menos 1 por la derivada de x menos 1, que es 1, y esto es 1 sobre
3, perdón, el límite cuando x tiende a 1 de 3 x por x menos 1. Que es 1 de 1 sobre 3x cuadrada menos 3x, y cuando x tiende a 1 esto se va a hacer 0, entonces esto diverge a infinito. Pero no podemos aplicarlo a rajatabla, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso es el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x sobre x. Si no nos fijamos, esto es el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x sobre 1, que es el exactamente 1, ¿no? Pero ojo, aquí el límite cuando x tiende a 1 de x no es 0, es 1. Entonces, este límite, esto no. Entonces, primera observación, ojo, 1. No se puede aplicar el truco. Ojo 2. Si esto pasa, el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x sobre x es exactamente 0. ¿No? Es 0 sobre 1. ¿No? Entonces, hay que ser cuidadosos con esa parte. Y vamos a acabar con un ejemplo en donde tenemos que aplicar repetidamente el truco del L'Hôpital. Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada sobre e a la x menos 1 menos x. Cuando x tiende a 0, esto se va a 1 menos 1, que es 0, y esto se va a 0, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el truco de L'Hôpital-Bernoulli. Este es el límite cuando x tiende a 0 de 2x sobre e a la x menos 1. Esto todavía es 0 cuando x tiende a 0, y esto también. Entonces, apliquemos una segunda vez. Entonces, el límite cuando x tiende a 0, y derivamos esta, es 2 sobre e a la x, y esto es exactamente 2 sobre 1, que es 2. Ahí está, ¿no? Entonces, si fuera necesario, podemos aplicar el truco de Bernoulli varias veces. Y bueno, podemos pararle aquí por hoy y nos vemos en una siguiente sesión.